Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vas a tocar ahorita con una banda, güey. ¿Cómo se llama la banda, güey? Los Monstruos del Espacio Exterior. ¿Tú eres el Spider-Man que se cae? No. ¿No? ¿Sabes si aquí puede ver al Doctor XE? No, güey. ¿No? Aquí no se puede ver. Oye, nos van a invitar un shot de Bacanora. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy estoy en las fiestas del Pitic y nos encontramos aquí con mi compa Alfonso. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien, güey? Todo bien, ya listos. Oye, vas a tocar ahorita con una banda, güey. ¿Cómo se llama la banda, güey? Los Monstruos del Espacio Exterior. Los Monstruos del Espacio Exterior. Amigos, acabamos de grabar un sketch con Alexita. No sé si va ahí antes o después de este video, pero está bastante bueno. Sí, está muy bueno. Vayan a verlo. Sí, está muy bueno. Curiosamente tienen parecido el pinche uniforme, güey. Sí, no, porque Alex... Ah, no puedo decir qué va a pasar en el sketch, pero no, se van a dar cuenta que, Alexita tiene el mismo uniforme que nosotros. Exacto. Oye, hermano, ¿y tú tienes rato trabajando con ellos o son las primeras tocadas? Tengo entendido, ¿no? Sí, de hecho es mi segundo show acá con los Monstruos. Okay. Estoy bien emocionado y... ¿Nervioso? Nervioso sobre todo, ansioso. Ya quiero salir al escenario y ya estar ahí. Que veníamos ahorita escuchando un poco de la música, güey. Y cuando hace rato que estábamos conviviendo, nos decíamos que el evento iba de arriba, de menos a más. De menos a más. Y neta, si están bien pasadas de ver. Sí, la energía que se maneja en el show es muy prendida desde la canción 1. Vamos ahí, no paramos hasta el final del show. Para que la gente pues baile y goce con nosotros. ¿Es la primera vez que vayan a Hermosillo? A tocar, sí. A tocar, sí. Sí, pero tengo familia aquí y venía mucho de chiquito. Ah, pues esperemos que les vaya muy bien, güey, y me ayude, o sea, si vamos a echar. Muchísimas gracias. Tienen que bailar acá el rock and roll. El rock and roll, porque es un rock and roll oldie, ¿no? Más o menos. Sí, es puro rock and roll de los 50, 60. Hasta tenemos algo que ve acá, ¿no? Traemos también de los Sapson, vamos a tocar ahí unas rolas de los Sapson. Ah, huevo, qué chingón. Son de acá de Sonora, ¿no? Sí, a huevo, qué chingón. Ah, pues ahorita vamos a ver cómo se preparan los morros y a ver si tenemos chance de platicar con algún otro de la banda. Ahorita nos vemos. Oigan, acá llegamos en el backstage. Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo te llamas, güey? Me llamo Celso, güey. Celso Piña. Ya ese chiste ya pasó de moda, güey. De hecho, me presento sin Celso Piña. Celso Piña con ustedes. Pero no toco el acordeón, güey. Pero no. Toco la batería. La bataca, güey. ¿Qué pedo, güey? Es la primera vez en Hermosillo. Fíjate que ya es incluso es la tercera vez que venimos a tocar las fiestas del Pitic. Ya solo que hemos estado subiendo, como digamos, de nivel de escenario. Okay. Estuvimos en alguna plaza alguna vez y es la primera vez que estamos aquí en la Plaza Bicentenario. Les tocó un escenario grande, güey. Sí, sí, la verdad, y creo que estamos entusiasmados porque creemos que vamos a hacer bailar mucho a la gente, ¿no? Ojalá, ya, güey. De eso que ni qué, güey. Estoy seguro que sí. No, de hecho, te decía, es uno de los principales escenarios de la fiesta del Pitic. Sí, la verdad que nos encanta la gente de Hermosillo porque siempre nos recibe bien, bien chilo. Okay. Es muy receptiva a la cuestión de nuestra música, el rock and roll de los 60s. Le encanta bailar y pues, aunque haga calor, lo vamos a hacer. ¿Tú eres de los iniciadores del grupo, güey? Sí, sí. Sí, ¿cuánto tiempo tienen? Tenemos desde el 2006 tocando. Okay, 2006. Sí, ya hace un ratito. Oye, para la gente que no sabe cómo los pueden encontrar, en dónde los pueden encontrar. Nos pueden encontrar como Los Monstruos MX en Instagram, ajá, Facebook, en YouTube como Los Monstruos Oficiales. Tenemos todos nuestros videos oficiales y en Spotify búsquenos como Los Monstruos. Monstruos. Chingón, no, pues mucha suerte, güey. ¿Nervioso? ¿Dónde? ¿Nervioso? La verdad que más bien como ansioso de ya tocar. Chingón. Sí, sí. Güey, la batería, yo toco la batería. Bueno, como aficionado acá, güey. Y siendo uno de los, o sea, me emociona mucho incluso ver tocar a alguien. Okay. A todo estar guachando ahí. Va, va. Pues muchas gracias, muchas gracias por todo. No, pues mucha suerte, güey. Sale, vale. Continuamos. Ahorita vamos a grabar el lugar para escuchar estos carnales y grabar un poco para este video que les menciono. Así que, pues ahorita. Vamos, continuamos con este vlogcito de las fiestas de Pitic. ¡Ay, güey! ¡Sí, hay gente! ¡Miren! Yo pensé que nadie venía a ver estos güeyes. Ahora vamos a ver qué,
¿por dónde nos juntamos aquí? Vamos a ver si nos podemos poner más de frente. Vénganse. Ah, está buena, está buena. ¿Están ahí con? ¿Están el gon, el Alfoncito? ¡Ay, Alfoncito! ¡Ay! Se la salió la Alexita. Él sí quiere ir con el beso. Lo que yo no entiendo es si él me va a asustar a mí o yo a él. ¡Foto! ¡Axel! ¡Axel! ¡Hola, Axel! ¡No, qué bueno que te sabes mi nombre! ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Oye, oye! ¿Tú eres el Spider-Man que se cae? No, puta madre. Ando buscando a este, no lo has visto, güey, pero yo. Allá se cayó ahorita. Allá. A ver, voy por él. Hermano, ¿sabes si aquí puede ver al doctor XE? No, no. Aquí no se puede ver. ¿No se puede ver? Sí, bueno, voy a seguir viendo de la manera, güey. Nada más. Adiós, hay un chingo de gente. Chinga madre de gente ahí. ¿Perdón? Ah, sí, ayer compré ahí, ajá. Sí, ¿cuál bebiste? Amstel, cabrón. Ah, Yo de Bacanora. Ah, está bueno. Sí, te lo digo. Estoy liberando, estoy liberando. Okay. No, la gente está exhibiendo. Hojas mágicas. Y hay una mixología de aloe vera con jugo de naranja que está muy buena. Ah, va. Va. El choque de Bacanora puro. Perfecto. Muchas gracias. Con todo el gusanito. Perfecto, ahí vamos. Ah, bueno, ya, una vez. Aquí nos van a invitar un shot de Bacanora. Ahorita le voy a decir al... Con CBD, exacto. A ver, carnal, ven. ¿Le puedes explicar? Trae la lámpara. Primero suya de Alajaza, porque hay mucha gente que nos ve de otros lados, güey. ¿Qué es el Bacanora? Aquí nos encontramos promocionando el Bacanora, que es una bebida así, tipo el tequila, pero es originaria de aquí de Sonora.
Esta bebida se produce principalmente en la sierra, que es donde se da la denominación de origen. El producto que estamos nosotros promocionando ahorita es Hojas Mágicas, que es una bebida que está fermentada con CBD, ¿sí? La cual está en un porcentaje del 40% comparado con las demás bebidas. Estamos dentro de lo normal, de lo establecido por norma. Pues aquí para que la prueben, espero que les guste. ¿Y dónde va como esta vez en Cadena? ¿La parte de este punto? En Ures. Okay. En Ures, y ahorita pues lo estamos empezando a promocionar aquí en la ciudad. Okay. ¿Sí? ¿Este es el único punto de venta aquí en Hermosillo? ¿O hay otro? De inicio sí. Okay. De inicio sí, igual nos pueden seguir por Facebook y por Instagram y por medio de mensaje podemos empezar a promover y a vender el... ¿Está ahí en Belga? Sí, aquí se me está bien belga. Okay. Ah, bueno, pues aquí están en está bien belga. Ahora vamos a probar. Nos van a invitar un shotcito y a ver si no nos ponemos bien pindingo. Bien belga. Bien belga. Así que vamos a darle. A ver, vamos a ver qué pedo. Está muy bajito. Muy, muy suave. O sea, tiene un buen sabor. Tiene buen sabor y te queda muy, muy agradable. Y aquí, aquí queda una... ¿Cómo quede? Lo último lo maté. La verdad sí está muy, muy bueno. Sí. Por ejemplo, esta botella... ¿Me dices aquí en línea no la vendes o algún Facebook? Ahorita apenas estamos por Facebook y por Instagram, nos pueden seguir así como dice, Hojas Mágicas. Hojas Mágicas. Sí, y ahí podemos encontrar para empezar a promocionarla. ¿Va? ¿Chingón? ¿Va? Perfecto. Bueno, hermano, está en Facebook, ¿en cuánto la vendes más o menos la botella? 800. 800 la botella, que es un litro más o menos, ¿no? 750. 750. Perfecto. La gente está muy buen precio. Bien chingón y pues... Bueno, amigos, si no conocen el Bacanora, esta es una muy buena oportunidad para probarlo. Así que nosotros vamos a seguir dando de vuelta por acá. Ya, muchas gracias. Amigos, ya pasaron algunas cuantas horas, de hecho, ya, ¿miren? Ay, güey, ni siquiera se parecen. No mames, los hubieran visto hace rato, todos pinches sudados andaban a la verga, güey. Carnal, neta, güey, tú fuiste el que más me sorprendió, güey. Es el más joyecito acá, lo ves tranquilito, la verga. Pero, güey, te rifas arriba del escenario, güey. No, chico, güey, estuvo muy chilo, güey. Sí, traes. ¿Qué te pareció el Hermosillo, güey? Ya habías venido, ¿verdad tú? Muchísimas veces, güey. Okay. Ya tengo compas, de hecho, aquí, güey. Y me gusta machín aquí, Hermosillo, güey. Bueno, que no sepan, él es el bajista. Bajista. De los monstruos, el bajista de los monstruos que se rifó del espacio exterior. Los monstruos. Oye, mi carnal es saxofón, güey, ¿no, güey? Güey, no mames, esos pinches solos que te aventaste, güey. Un chile. No vale, mal, sí, güey. Yo te inclinas y todo. Te quiero para mi fiesta, güey. Te quiero para mi fiesta, la neta, güey. Fue con 15 años, güey, de todo, güey. Toda madre, güey. Neta, te rifaste bien, chingón. ¿Qué te pareció el Hermosillo, güey? Ya habías venido tú, güey. Un chingo de veces también, güey. Sí. Tenemos como 10 años antes viniendo para acá, güey. Ok. Con otros proyectos y de todo. Va. Verguísimo, güey. Siempre me gusta mucho venir, güey. Qué chingón que te gustó, güey. Y pues esperemos que os inviten el próximo año. Y a lo mejor este año, güey, algún otro pinche evento, tal. Desposito de los sorpresos que les... O nos vemos en Culichi. ¡Uy! ¡Ay, güey! Un mariquito ahí, güey. Ah, me están invitando a Culichi. ¡Uy! ¿A ti te vas a dejar el final, a la verdad? Oye, carnal, güey. Es un show, güey. Es un showman este, güey. Cabrón, no mames. Muchas gracias, güey. El estilo, el porte, güey. La guitarra, güey, cómo te... Acá, güey, todo el pedo, güey, ¿no? Qué chingón, güey, la neta, güey. Ah, muchas gracias, qué bueno que les gustó. ¿Cómo te la pasaste, güey? Ah, excelente, la raza. ¿Cómo sentiste el público? Muy bueno. Fíjate, yo cuando salí acá de que pues me despedí de ellos en backstage y ya, venga,
Dije, puta, a ver si no hay gente. Dije, a lo mejor está bien apagado este pedo. No, güey, había gente esperándolo, güey. No, estuvo muy bueno. La verdad que vimos a la gente que superó expectativas de que se portaba muy bueno. La neta sí, güey, sí. Sí, 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 nos gustó. Digo, todavía tuvieron un tipo meet and greet ahí, ¿no? Acá sí, la gente ahí se acercó y tomamos algunas fotos. Ahí estuvo muy bueno todo. Vendiendo la merch. Oye, ¿la merch ya pueden encontrar en algún otro lado? Ahí en el Instagram nos pueden mandar mensajes, sí, claro. Ok, va. Y ahí coordinamos. Los monstruos MX, ahí se los va a estar dejando el buen Rishi. Y vamos con la estrella del show. ¡Qué bárbaro, güey! Te tiraste al piso, güey. O sea, la tarima, güey, como 20 veces, güey. Había que dejarlo todo en el escenario. Sudaste, güey. Sudé pediste, bastante. Pediste otra toallita, ¿no, güey? Dos toallitas. Que vi, hoy se consumieron dos toallitas. Sí, güey, no mames. Ya, güey. No, me estaba pendiente de todo, güey. Ya ves, güey. Sí, se echó. Y eso no me lo dijo, yo lo vi. Sí, es cierto. Yo lo vi. Sí, doble toalla. ¿Cómo sentiste el musillo, güey? Es mi primera vez que toco aquí y fue una experiencia muy chingona. ¿Tu primera neta. Vez? Quiero ser virgen del musillo. Yo ahorita no voy a ser virgen de otra cosa. Alexito, ahorita va a venir. Oye, ¿para cuándo te jales el podcast, pues? Pues cuando me inviten. Vale. Cuando vayan a Culiacán y vamos a hacer unos aguachiles ahí en la ya casa. Ya me está bulleando, ya vamos a Culiacán, me dice. Tenemos que hacer unos mariscos y grabamos ahí el podcast. Va, va, va. Pero tienes que ir a Culiacán. Pero vamos a invitar a estos güeyes. A todos, pues claro. Pues ya, ¿qué? Hermano, no, muchas gracias. Wey. No, a ti, muchas gracias. Gracias. Por venir. Se rifaron con Alexita, güey. Se rifaron con el videito este, güey. Se rifaron en el blog, güey. A todísima madre, güey. No, somos bien chingón, la neta. Y vamos gracias. A seguir la fiesta. Esto no se acaba. Que continúe el desmadre, oye. Hermanos. ¿Cómo los podemos encontrar en todas las redes? Estamos como Los Monstruos MX. Ahí pueden encontrar nuestros próximos shows. Pueden encontrar nuestra merch y todo lo que hacemos. Ok. Los Monstruos MX en YouTube, Spotify, Facebook y Instagram. En todos lados. Aquí se lo va a estar dejando el buen Rishi. ¿Va que va? Gracias, amigos, por haberme acompañado en este video. Y, pues, nada. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Igual, X el Level Up en todas las redes sociales. Amigos, gracias por haberme acompañado en un video más y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. ¡Woo! ¡Vámonos! ¡A seguir el chupe! ¡Vámonos! ¡A huevo, a huevo! ¡Ay, os duro, güey!